Se organiza en 1965 y lo primero que se dio a la tarea fue buscar el origen del nombre de Jayuya. El nombre lo encuentran entonces en las crónicas de 1513 y dice que era un cacique indígena que poblaba el área de Jayuya con el nombre de Jayuya, el cacique Jayuya. De ahí se idea hacer el primer monumento que se erige en Puerto Rico en honor a un indígena, que es el busto del cacique Jayuya que está en la escalinata. Y eso constituye el primer Festival Nacional Indígena en 1969. De ahí, pues entonces hemos continuado año tras año, siempre para la fecha del descubrimiento de Puerto Rico, celebrando el Festival Nacional Indígena desde 1969 hasta nuestros días. Mi tarea en el Centro Cultural se basa en el desarrollo de diferentes trabajos durante todo el año, ya que el Festival Nacional Indígena nos toma todo un año para desarrollarlo. Y no solamente el Festival Nacional es lo que celebramos, ¿verdad? Como Centro Cultural tratamos de desarrollar diferentes actividades durante el año, ya sean certámenes, actividades de Día de Reyes. Tenemos exhibiciones aquí en el centro donde la persona puede venir a apreciar lo que es el arte y apreciar también los hallazgos arqueológicos de nuestra área. Aparte de eso, pues nosotros le damos información al visitante de Jayuya, que es lo que vienen buscando, y vienen a disfrutar de comida típica, de música típica, que es lo que ofrecemos aquí en el festival. Los grupos que participan en el Festival Nacional Indígena son grupos que están adscritos mayormente al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Nosotros contratamos especialistas en grupos especializados mayormente en la cultura, en lo que es nuestro, la bomba, la plena, la música típica, todo lo que sea grupo de nuestra cultura, nosotros hacemos las contrataciones directamente con los artistas. Y para los artesanos siempre tenemos mucha cantidad de artesanos que quieren venir a nuestro festival. Gracias a Dios nuestro festival se ha mantenido libre de anuncios, propaganda, de mucha gente que quiere, ¿verdad?, a veces invadir, y eso le gusta a los artesanos. Ellos, por lo general, piden participar. Nosotros tenemos que limitar la participación porque no tenemos espacio suficiente para todos ellos. Los kioscos todos están decorados con el tema y la gente pues les agrada, les encanta, es sana convivencia. También particularmente nosotros tenemos unos guías turísticos que son estudiantes de la escuela superior, inclusive de escuelas intermedias, que colaboran con nosotros voluntariamente. Y para los turistas, pues es bien grato que la juventud, ¿verdad?, esté trabajando y aportando a nuestro desarrollo cultural y nuestro desarrollo como pueblo. Los hospedajes que se encuentran en Jayuya se llenan con un año de anticipación, porque la fecha siempre está escogida, que siempre va a ser el fin de semana más cercano al descubrimiento de Puerto Rico. Pues ya sabemos que para el año que viene va a ser del 18 al 20 de noviembre, pues ya la gente se para esa fecha para estar en nuestro festival y siempre buscamos entonces pueblos aledaños a Jayuya para hospedarse, o también hay lugares para acampar. Nuestro pueblo de por sí es un pueblo con un ambiente bien agradable en el ámbito ecoturístico, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes montes, somos el pueblo con los montes más altos de Puerto Rico. Tenemos la Piedra Escrita, que es un monolito con una variedad de petroglifos inmensa. Tenemos Cedetra, donde ubica el Museo El Semí, único en el mundo, ¿verdad? Es un gran museo con su forma de semí.
Tenemos allí también Casa Blanca Canales, que es una réplica exacta de la residencia de los Canales. Tenemos un ambiente limpio, tenemos un ambiente saludable. Vivimos en una zona alta de Puerto Rico, una zona montañosa, que crea un ambiente que es favorable para uno venir y despejarse un rato. El reinado indígena es prácticamente la actividad que más atrae público a nuestro festival. Si tienen la oportunidad de ver uno de los reinados, van a notar que todos los trajes son hechos con elementos de la naturaleza, ya bien sea semillas, bejucos, piedras, todo lo que podamos encontrar en la naturaleza, que era lo que los indios podían encontrar en el momento que ellos vivían en nuestra área, ¿verdad? Con eso es que se confeccionan los trajes. Trabajamos mano a mano con todos los integrantes del Centro Cultural para ir desarrollando el festival, que nos toma mucho tiempo, ya que cada año la escenografía de la tarima es diferente, nos consume mucho tiempo. El desarrollo de propuestas, tanto para la legislatura, la Comisión de Donativos Legislativos del Gobierno de Puerto Rico y otras entidades como las municipales, nos conlleva mucho tiempo el desarrollo de estas propuestas para poder nosotros desarrollar y funcionar como una entidad sin fines de lucro. Un festival como este, pues, es algo que es una labor incansable, pero que sirve para llevarle pues información a otras personas y que gusta. Es una satisfacción ver ya estos días cuando la gente se acerca a uno y le dice: mira, excelente, aquí pudimos venir, los chicos aprendieron esto, mis niños vieron por fin, por ejemplo, cómo eran los indios, que a veces uno les explica cómo son, pues, y que disfrutan de la música. Dice: mira, aquí no se ve nada que sea pues música más moderna como reggaetón, rock, sino que es como para el disfrute de las personas, además de que se dan ese paseito para Jayuya y hacen turismo interno, que básicamente esa es una de las mejores experiencias, el crecer pues en el área cultural. Yo entiendo que nosotros hemos tratado de que para seguir pasando ese batón, ¿verdad?, el batón cultural, porque nosotros no vamos a estar aquí para toda la vida. Y debemos entender que los jóvenes que se levantan ahora tienen que seguir con esta actividad aquí en Jayuya, que es muy esperada ya por todo Puerto Rico. Yo creo que el Festival Nacional Indígena ha llegado bien lejos. El Festival Nacional Indígena lleva 41 años celebrándose ininterrumpidamente. Está reconocido a nivel internacional. Nos han invitado para participar de la Parada de la Puertorriqueñidad. Son muchas las personas que vienen a visitarnos. Hemos tenido entrevistas, hemos tenido inclusive muchos visitantes de diferentes medios de comunicación buscando información, porque es un festival bien ameno, ¿verdad?, bien cultural, bien típico. Y mis proyecciones como parte integrante de la Junta Directiva del Centro Cultural es que continúe, es que este festival no sean solamente 41 años, sean muchos años más, porque sabemos que aportamos a nuestro desarrollo cultural y aportamos a nuestro desarrollo como pueblo, que tanta falta nos hace.